Hola muchachas, muy buenos días, bienvenidas una vez más a este su canal. Y pues nada, miren, les cuento. Hoy es jueves, me parece que es 4 o 5, no me recuerdo muy bien, pero de agosto. Y pues les cuento, el día de hoy pues me van a estar acompañando a hacer limpieza de mi casa, de la sala y el comedor y la cocina prácticamente, porque el día de hoy, chicas, pues nos van a quitar el agua, viernes y sábado, 2 días, porque pues según cuentan en los mensajes de WhatsApp del fraccionamiento en donde yo estoy viviendo, pues el día de viernes y sábado van a hacer reparaciones, unas reparaciones en el pozo, respecto a una bomba por ahí, me parece, que se quemó, no sé, tienen que hacerle reparaciones, entonces es necesario que quiten el agua estos 2 días. Entonces, como van a ser prácticamente 2 días para nosotros sin agua, pues van a ser, como les digo, 2 días prácticamente sin agua, pues yo he pensado y pensé prácticamente en hacer mi quehacer, bien, lavar el baño, limpiar mi cocina, limpiar los muebles de toda la casa, pero pues ahorita me va a quedar pendiente nada más mi cuarto, porque pues ahorita mi esposo sigue trabajando de noche y ese lo voy a limpiar más tarde, pero pues eso me supongo que ustedes pues ya no lo van a ver, pero pues sí, o sea, prácticamente nos van a quitar el agua estos 2 días y yo pretendo, toda la semana me la pasé lavando, quitando cobijas, porque en este caso me puse a lavar todas las del corral de Daniel y pues las tengo por allá de aquel lado en la cama de Dylan secando. Ven, mi amor, ven. Y pues prácticamente el bote de la ropa lo quiero tener hoy jueves, pues vacío, para que no se me junte la ropa el día viernes y el sábado, bueno, para que la ropa que salga del viernes y el sábado sea prácticamente muy poca. Y voy a estar almacenando agua, tengo unos 3 o 4 botes en la parte de afuera del patio y voy a estar almacenando agua para pues va a ser lo que es el baño, porque prácticamente nos van a cortar el agua. Y les hola. Nos van a cortar el agua y de hecho pienso vaciar el bote de la ropa sucia, que es uno más grande que tengo, un verde, pienso lavar para poner ahí agua, almacenar agua ahí, para prácticamente estar lavando los trastes en la parte de afuera, pues porque adentro no voy a tener nada, prácticamente en toda la casa pues no va a haber agua. Y pues nada muchachas, eso va a ser lo que voy a estar haciendo ahorita y pues espero me acompañen y se queden hasta el final del video. Este niño tiene sueño, pero pues ya nos acabamos de levantar exactamente, pues sí, un poquito tarde, pero pues nada, hay que apurarnos porque hoy va a ser un día pues muy productivo y pienso pues dejar la casa limpia antes de que mi esposo ya se vaya al trabajo y espero cumplirlo, ¿vale? Y una cosita más, chicas. Muchas gracias, antes que nada, todas las que se están uniendo a este canal. Espero se queden y les guste pues nuestro contenido. Y si eres nueva por aquí, estás viendo este video, pues te invito a que te suscribas, a que le des like, a que actives la campanita de notificaciones para que YouTube, ya sabes, te notifique cada vez que nosotras subimos nuevo video. Y pues nada, muchachas, este es contenido real, contenido de una mamá como tú, como yo. Y pues, sigamos con el video. Miren, muchachas, pues prácticamente la cocina está así. No hay tanto reguero. La cocina la limpié antier o ayer. La estufa a profundidad, entonces pues no hay tanto reguero. Hoy en la mañana fui por la leche de la Liconza, son 2 bolsas y pues ya la tengo aquí. Y pues prácticamente está así. De este lado primero pues vamos a almorzar, Daniel y yo, y aquí tengo espagueti, voy a hacer unas pechugas y tengo trastes limpios ahí y estos trastes que tengo que lavar. Pero pues prácticamente mi cocina está limpia, de todos modos le voy a dar una limpiada pues súper rápida. Y de este lado pues así está la sala. Miren, aquí tengo las cosas que son de mi esposo que llegó hoy en la madrugada, pero pues esas las voy a quitar, voy a estar limpiando todo ahí.
Voy a limpiar todo este mueble de aquí también, sacudir los sillones. Miren, ahí tengo otra sudadera que es de mi esposo, pero pues la voy a limpiar. Y de este lado, pues el comedor está limpio, no hay nada sucio. Y aquí en la cama de Dylan y la de abajo, pues prácticamente tengo varias cobijas, como les había comentado, lavé. Entonces ha estado lloviendo y prácticamente pues ahí ocupé para que secaran, porque pues no se alcanzaron a secar el día de ayer. Pero pues ya, con la secadora pues es súper rápido y prácticamente estas ya están secas y las voy a estar acomodando ahí en el cuarto para que ya Daniel tenga limpio su corral y todas las cobijas que ya tengo aquí las pase para allá. Y de este lado pues también me puse a lavar, les digo, y tengo pues más, miren, más cobijas y más ropa que voy a estar pues prácticamente doblando, porque prácticamente hoy sí me puse, bueno, ayer me puse a lavar como loca para no tener nada pues sucio. Y pues les cuento, chicas, pues Dylan no está porque el día de ayer se fue con su papá, por si no sabes, y creo que nunca se los he dicho. Pero pues Dylan pues nada más es prácticamente pues mi hijo. Y pues tuvo convivencia con su papá el día de ayer, miércoles, se fue en la noche. Entonces regresa dentro de 8 días, por eso no lo alcanzan. Bueno, hoy no está, no lo van a ver en el video. Y pues en los otros videos en los que él no ha salido ha sido por ese motivo, muchachas. Pero pues nada, aquí todos somos una familia y pues ese tema pues ya es un tema pues ya prácticamente tocado con mi hijo. Y pues nada, quería que lo supieran porque ya sé que me van a preguntar en dónde está Dylan, en dónde está mi otro hijo. Pero pues es por eso, o sea, él tuvo que tuvo convivencia con su papá y pues por eso es que se fue el día de ayer y solamente me quedé pues con Daniel. Bueno, y pues sin más ni más, pues vamos a comenzar ya con el video. Vamos a empezar, voy a calentarle de desayunar al bebé y a mí, y pues vamos a comenzar.
Voy a empezar a quitar todas las cosas que están ahí, en los champús, el jabón, todas las cosas que tengo aquí arriba, para empezar a lavar bien todo esto. Voy a empezar a quitar la cortina también. Y de este lado, pues voy a quitar todo eso de aquí, lo que tengo aquí arriba del mármol. Ignoren esas manchas, ya sé que le hace falta una pintada, pero pues por el momento pues va a estar así. Voy a quitar todo esto, los cepillos, para empezar a limpiar toda esta parte de aquí, de lavamanos, y voy a sacar el bañito de mi hijo para lavarlo también. Y pues les digo, miren, de esto. Y pues la cortina, les digo, la voy a echar a la lavadora con un chorrito de cloro y jabón para que quede limpia. Pero pues, miren, de este lado, pues ya tengo todos los sillones aquí encima. Ya para empezar a barrer. Primero voy a barrer y después voy a empezar a lavar el baño. Miren, ya va así. Muchachas, pues ya he terminado de limpiar la casa. Como les había dicho, pues lavé el baño. Eso ya no se los grabé porque pues es un video que aún no les he subido. Pero pues ya terminé de limpiar el baño. Ya eché la cortina del baño a la lavadora. Y pues ya ahorita ya la coloqué. Ya me limpié la sala. Limpié todo el mueble de ahí. Los sillones ya los sacudí. Igual la televisión. Y de este lado pues ya está el comedor limpio. El refrigerador le di una pasada por fuera, por dentro está limpio. La cama de acá de los niños, pues ya recogí toda la ropa que tenía ahí de qué lado. Eran cobijas de Daniel que había lavado el día de ayer, pero estaban limpias y unas las saqué a terminar de secar. Ya les faltaba poquito, pero pues ya ahí ya está limpio. Nada más me falta sacar eso, la ropa sucia, pero es lo único que me quedó. Y de este lado, pues miren, ya está. Limpia la cocina, estuve lavando, limpiando los gabinetes y la estufa, pues ya la terminé de limpiar, lavé trastes y pues allá ya está limpio ahí en la tarja. Y de este lado, en esta encimera, pues miren, ya está limpio, nada más tengo unos cargadores ahí, pero pues nada, es lo único que ya está ahí encima. Y de este lado, pues miren, les voy a mostrar el baño.
Miren, pues aquí ya está limpio. Mi baño es blanco, pero no se alcanza a ver muy bien porque no tengo mucha luz, ya se empezó a nublar. Pero pues ya, miren, ya está limpio. Ya puse la cortina y de este lado, vamos a voltearnos. Y aquí ya tengo el lavamanos, ya está limpio. Ya traje el tapete, ese es el que va aquí en el piso, ya lo traje de este lado. Y pues ya está el lavamanos limpio, ya está limpio todo esto de aquí, ya está aquí limpio el bañito de mi hijo, yo aquí ya trapié, ya barrí, pues prácticamente ya quedó. Ok, ya nada más me hace falta traer las cositas del baño que van aquí, los acates, los shampoos, y pues ya quedaría pues esto limpio. Miren, ahí alcanzan a ver que ya se empezó a nublar, pero pues es todo. Miren, y pues ahí ya tengo la ropa tendida, solamente eché dos cargas, una de una ropa del niño y la demás es de nosotros. La del niño todavía la lavo aparte, pero sin cloro. Pero pues ya, es lo único que teníamos por hacer. Vamos a cerrarle un poquito aquí. Y pues miren, muchachas, de este lado les voy a enseñar que ya tengo lavado el bote. Ya tengo aquí lavado el bote. Este era de la ropa sucia, pero ya lo lavé. Entonces ya aquí ya le estoy poniendo agua, que esta va a ser la que voy a ocupar para los trastes. Y me falta lavar estos botes, que los voy a meter al baño. Pero pues aún no lo hago, porque ya de este lado, este ya lo lavé también. Aquí ya lavé la pileta también un poquito. Y pues nada, aquí ya estuve tallando un poco el piso. Pero pues solo me hace falta los botes de aquí. Pero eso lo voy a hacer más al rato, porque como todavía nos vamos a meter a bañar, pues entonces no tiene caso que los meta ahí, porque pues se nos van a estorbar. Lo único que me hace falta por hacer es limpiar los botes de allá afuera y llenarlos con agua, y después los tengo que meter al baño. Pero pues eso lo voy a hacer, como ya les había dicho, ya después de que se vaya mi marido, porque todavía nos vamos a meter a bañar, y si meto los botes al baño, pues nos van a estar estorbando al momento de bañarnos. Pero pues, bueno, pues es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado y se motiven. Y pues a las que son nuevas, las invito a que se suscriban al canal, que no olviden compartirlo y darle like. Y nos vemos en un próximo video.